derechos políticos, electorales, garantizando el voto de esa gente para elecciones en Quintana Roo. De lo que poco se ha hablado, diputado, es del trabajo social. O sea, hay un abandono muy marcado en esa zona. Hay comunidades que no han recibido una sola obra en 9 años, 3 administraciones municipales. ¿Hay, digamos, algún catálogo de obra proyectada para eso? ¿Desde el Congreso pudiera haber una programación o procurar que en el próximo presupuesto haya dinero suficiente para atender esas comunidades? Y si lo hubiera, nos pudiera mencionar algunas. Y en otro tema, saliéndome un poquito del tema que trae hoy, diputado, saber si habrá un llamado a la Fiscalía Anticorrupción para que haga un balance de lo que han tenido en estos 4 años en la materia. Hace unos días se conoció que se cayó otro procedimiento, ese que se refería a los 1,000 millones que pagó Aguacam por la contraprestación. Ya son varios casos que conocemos y que, al menos en la percepción, no hay un trabajo satisfactorio o significativo de parte de la Fiscalía Anticorrupción, diputado. Gracias. Bueno, haces una pregunta muy interesante porque es un tema que precisamente tocamos durante esta trayectoria. Sabemos que nos asiste la razón, que jurídicamente lo estamos haciendo bien, que la investigación geográfica, cartográfica, que en toda esa parte vamos avanzando. Pero volteamos a ver al significado de la democracia y al significado de un pueblo tiene y debe tener el derecho de elegir por quién es gobernado. Y más de elegir por quién es gobernado, para qué va a ser gobernado y qué va a necesitar a gestionar para su comunidad. La gente que habita esta zona, al sentirse y al vivir en una incertidumbre, pues es difícil pedirle una gestión o exigirle más que pedirle, porque es su derecho de salud, derecho de educación, derecho de vivienda, derecho de calles, derecho de servicios, ¿a qué estado se lo van a solicitar? Y es ahí donde debemos de bajar mucho a la parte social. Nosotros, dentro de las pláticas que hemos estado haciendo junto con todos los involucrados, platicábamos de incluir en el presupuesto de egresos del siguiente año un camino de Quintana Roo al punto PUT. Son alrededor de 20 kilómetros de terracería. Pero también explorar no solo el camino, sino la parte de los servicios. Sabemos que hay alguna zona donde hay servicio de agua, que también hay que decirlo, lo proveyó Campeche, que es la zona de Calakmul. Claro, con otros intereses. Y otras zonas que, bueno, han venido haciendo gestiones por sí mismas. Estamos explorando el tema de la creación del municipio, desde luego revisando todas las características que se necesitarían y se requerirían para lograr eso y que incluya, desde luego, un presupuesto, porque el último fin debe de ser la mejora de todos los habitantes de esa zona y desde luego del estado de Quintana Roo al poder utilizar estas tierras que son 10,000 kilómetros cuadrados de tierra fértil muy positiva para la agricultura, para la ganadería y para otras actividades. En cuanto al tema de la Fiscalía Anticorrupción por el tema de Aguacán, lo comenté, vamos a invitar a comparecer a todos los secretarios de Estado que sean necesarios. Pero también podemos y debemos invitar a comparecer a las concesionarias, como lo es Aguacán. Deben de venir a demostrar que estén cumpliendo con todos los términos de su convenio, que estén invirtiendo como es su obligación en ciertos municipios y que estén cumpliendo con lo que se debe. Un ejemplo es el municipio de Isla Mujeres. Entiendo que tuvieron una demanda contra Aguacán porque precisamente no habían demostrado cierta inversión y a raíz de esa demanda Aguacán logró invertir. Así que nosotros, más que entrar a una lucha de solicitar que Aguacán se vaya y tratar de ganar
pues un favoritismo de la ciudadanía, ser un poco realistas. Hoy si se va a Huacán no tendríamos cómo proveer con agua la parte de la zona norte del estado. Lo que sí debemos es exigirle a Huacán que no esté redondeando los precios, que esté dando buena calidad de agua, que esté cumpliendo con la inversión de los servicios y desde luego que no esté cobrando fugas ni precios excesivos a la ciudadanía. Más que de Huacán, me refiero al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción. Se cayó un tema de Huacán, pero se han caído muchos temas. Hay mucha gente que incluso estuvo privada de su libertad por acusados de temas anticorrupción de la anterior administración de Roberto Borges, y ya están libres, algunos incluso ya han sido exonerados del todo, diputado. ¿Cuál es el balance que se tiene? Se lo digo directamente, ¿cuál es el balance que se tiene con el famoso el que la hace la paga? ¿Cuánto del patrimonio de Quintana Roo se ha recuperado en estos 4 años? Bueno, creo que sí hemos visto muchos individuos que han pagado por lo que han hecho, desde un exgobernador hasta exalcaldes, hasta secretarios de Estado, y es el deber de esta Fiscalía y del Poder Judicial dar la razón y hacer que cumplan las sentencias quienes han atentado en contra de nuestro Estado. Nosotros como Poder Legislativo, pues nuestra obligación es legislar para que se pueda cumplir todo eso y desde luego revisar que la Fiscalía Anticorrupción esté haciendo bien su trabajo. Tomaré nota y preguntaré tal vez un poco más, profundizaré un poco más en cuanto a los avances de esta Fiscalía, y que más que una guerra de justicia, que también regresen al patrimonio de Quintana Roo lo que se llevaron, si es que así fue. Gracias. Buenos días, Eric León, de la Casa del Jabonero Quintana Roo y Alto Impacto Noticias. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado tradicionalmente pues de esta zona limítrofe. Quizás hemos visto en diferentes ocasiones que se habla de que se va a luchar, que se habla de que vamos, inclusive en el mismo comité, el mismo presidente del comité lo ha dicho, esa falta de apoyo, inclusive la falta de identidad, inclusive cultural, porque hay mucha gente de esa zona que inclusive se siente campechana ya, pero se siente campechana porque el apoyo lo ha recibido precisamente de ese estado y ha habido un, pues digamos, total abandono por parte del estado de Quintana Roo hacia esas zonas. ¿Cuál es la postura del presidente de la Junta hacia esta situación y cuáles van a ser las acciones contundentes y si va a haber un presupuesto por parte del Congreso? Y bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, haces un comentario muy acertado. Efectivamente, estamos hablando de una extensión territorial sumamente amplia, de 10.000 kilómetros cuadrados, 1.000.000 de hectáreas. Y dentro de toda extensión territorial hay tal vez alguna zona que efectivamente se sienta más identificada con Campeche, pero en su mayoría las extensiones de José María Morelos, del posible municipio de Nicolás Bravo, sí se sienten identificadas con Quintana Roo. Desde luego se sienten olvidadas. Claro que le ha faltado al gobierno estatal actual, al pasado, al antepasado y a muchos el proveerle servicios a esa zona. Pero también hay muchas anécdotas y muchas familias que sí se sienten identificadas con Quintana Roo. Y te platico una anécdota que me contaba el licenciado Flota. Cuando habían habitantes de esa comunidad, él cuando era niño recuerda que un día llegó en helicóptero el exgobernador Loret de Mola de Yucatán, preguntando que dónde estaba. Hábilmente le dice a los habitantes de esa comunidad que él va a traer servicios de carretera, que va a traer servicios de luz, y la gente empieza a clamar por Yucatán y por el gobernador de Yucatán.
Él como joven recuerda que va con el tío, que entiendo era alcalde en José María Morelos, y le hacen mención al gobernador en ese entonces, Jesús Martínez Ross. Y el exgobernador al siguiente día ya estaba enviando esos servicios a la parte de José María Morelos, al siguiente día. Y desde luego aplaudieron y se sintieron identificados con Quintana Roo. Entonces, creo que dentro de toda la extensión territorial, sí hay que aceptar que hay gente que tal vez se siente identificada con Campeche, pero la mayoría se siente identificada con Quintana Roo. Y la historia nos asiste. Desde que se creó el territorio, desde que se estableció el punto PUT, los decretos que se hicieron y desde que se constituyó el Estado, es lo que marca la ley. Nosotros sabemos que es un punto de unión más que un punto de división y que nuestros estados hermanos de Campeche y Yucatán deben de saber que debemos de trabajar en equipo. Algo que nos hace falta Quintana Roo es lo que mencionabas, el sentido de arraigo, el sentido de identidad y el sentido de tejido social, sobre todo en la zona norte. Y estoy seguro que cuando la Corte nos dé la razón, porque nos va a asistir la razón, todo este arraigo lo vamos a recuperar como quintanarroenses, que también hay que reconocer, Yucatán lo tiene, Campeche lo tiene, y eso se traduce en ciudadanos responsables, en vecinos responsables y en, desde luego, menor inseguridad. Gracias. Sí, Fátima Vázquez, de Río Revuelto. Quería saber, han hablado mucho de la zona limítrofe, ¿cuánta población está en el limbo en estos momentos y desde hace muchos años con esta delimitación que está haciendo el INEGI, que veo que es el principal enemigo de los tres estados, porque es el que pone los límites, y que esto obviamente daña también en el presupuesto, en todos los derechos que les asisten a la población que hay en esta zona? ¿De cuánta población estamos hablando? ¿Y cuántos poblados, cuántas zonas de habitacionales están? ¿Y cuáles son los principales problemas que ya se están viendo en esta gente ahí? Porque tengo entendido que sí tienen escuelas, incluso hay algunas partes, yo estuve por ahí hace como, no sé, 5 meses, antes de la pandemia, y veo que tienen hasta doble escuela. Cruza la calle y está la escuela de Quintana Roo, y cruza la calle y está la escuela de Campeche. Pero entiendo que sus problemas son de otra índole, ¿no? ¿O cómo está? ¿Cuál es la situación real? Bueno, Perdón. Y antes, y mi otra pregunta rápidamente, antes que me quiten el micrófono, es ¿cuándo van a empezar las comparecencias de los funcionarios después del informe de gobierno? Gracias. Bueno, la información que tenemos nos da un poco más de 26 mil personas que viven en toda esa zona. Entendemos que se van acercando a las comunidades o municipios más cercanos dependiendo en dónde están ubicados en esta extensión territorial. Y hemos visto también mucha agricultura, muchos ranchos. Debemos también de pensar, quienes estén explotando y utilizando la madera, la tierra de esos ranchos, ¿a quién le están rindiendo cuentas? Que debería de ser a Quintana Roo, a nuestro municipio, a nuestro estado. Los títulos de propiedad de esas tierras, los permisos de esas tierras, los impuestos de esas tierras. Hemos visto frijol, hemos visto avena, probablemente otras cosas hay en las zonas donde no llegan las autoridades. Así que eso nos da muchas razones de por qué tal vez no se ha empujado tanto este tema. Yo creo que es el momento de aprovechar que tenemos a alguien como cabeza de un poder que se está sumando a la lucha que llevan gente tantos años y que levemos lo más alto posible este tema para que de una vez por todas asista la razón. Cuando hay voluntad política, impulsa la parte jurídica. Y esa voluntad política no solo debe de ser para que se defina el territorio. Nosotros, y lo platicábamos, ya debemos de tener un plan. ¿Qué vamos a hacer cuando la Corte nos asista y nos dé la razón? Mientras tanto, bueno,
efectivamente el presupuesto ni llega a Quintana Roo, ni a Campeche, ni a Yucatán. Sabemos que el INEGI, cuando haces el censo poblacional, precisamente te apoya con el tema presupuestal. El año pasado presenté un exhorto para lo que mencionas, para que el INEGI cuente a esas gentes en el censo poblacional y podamos tener mayor presupuesto. El INEGI no lo hizo y vamos a seguir cabildeando para que el INEGI lo haga. ¿Qué debemos hacer? Trabajar en un plan. ¿Qué vamos a hacer cuando la Corte nos asista a la razón? ¿Sucede en un año o en 5 años? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué servicios vamos a dar? ¿Qué vamos a dar en cuanto a la creación del municipio? ¿Cómo vamos a hacer la parte familiar? ¿Cómo vamos a hacer la parte social? Y eso lo único que nos va a ayudar es para que la gente tenga un motivo y un mejor estilo de vida y una mejor vida, que ese debe de ser el último fin. Gracias. Las comparecencias, bueno, mañana después de la junta, de la reunión de la Jugocopo, ya les daremos probablemente la fecha. Vamos a tratarlo junto con los coordinadores, turnarlo a la mesa directiva para ya dar las fechas de las comparecencias. Presidente, gracias. Rafael Briceño, de Noticaribe y Cuadratín. Dos preguntas. Uno, el reglamento de la ley de movilidad ya fue publicado y abre la posibilidad de la entrada de plataformas para el servicio, para otorgar el servicio de transporte público. ¿Su opinión sobre esta posibilidad? Sobre todo porque ha generado enfrentamiento y controversia con los sindicatos de taxistas. Y la segunda pregunta, el motivo por el cual los trabajadores de confianza del Congreso se les redujo entre un 70 y 80% sus compensaciones. Nada más, la primera pregunta otra vez. Sobre su opinión sobre la posibilidad de que entren a Quintana Roo ya las plataformas para el servicio de transporte público, de acuerdo con el reglamento de la ley de movilidad que ya fue publicado. Como Uber, precisamente. Bueno, nosotros vamos a revisar, desde luego, la nueva ley publicada. Como lo comentamos en la mañanera pasada, vamos a buscar para que los martillos, que son los que abren las carreteras, que son los que llevan años manejando, también tengan el derecho a poder acceder a una concesión de servicio público. Como es un servicio público, no se puede heredar, pero sí puedes tener a individuos que tengan un primer derecho a acceder a esa concesión. Y ahí es donde vamos a buscar a los martillos. Cuando tenía en lo personal el motivo de impulsar o de apoyar a plataformas digitales, quienes más me respaldaban eran los martillos, porque platicando con ellos les decía, si ustedes apoyan una plataforma digital, ustedes van a poder ser dueños de su vehículo, ser sus propios jefes y tener los ingresos que hoy le entregan a un concesionario. Por otra parte, más que competir, hay clientes turistas que cuando llegan buscan transportarse en Uber, no se van a subir un taxi. Si no se suben en un Uber, van a rentar un transporte privado. Así que no es competir, al contrario. Si hay un cliente que ya utiliza esa plataforma, pues que ahora también sepa que en Quintana Roo la va a poder utilizar con nosotros. Y por otro lado, también hay muchos factores financieros que determinan una región en cuanto a sus avances tecnológicos por qué tipo de inversión o de plataformas tienes. Y si tú eres una región donde no tiene este tipo de plataformas, automáticamente te determinan como una región tercermundista, como una región con problemas sindicales, como una región con todo este tipo de cuestiones, y disminuye la capacidad de fondos de inversión, la capacidad de empresas transnacionales que van a llegar, y se traduce en empleo y en menos turismo. Así que yo estoy convencido que Quintana Roo debe de avanzar en cuanto a toda esta parte digital. Claro, sin dejar que estas plataformas abusen, tienen que pagar sus impuestos, tienen que contratar a la gente local, pero si nos van a conectar con el mundo, ¿por qué no? El tema de las compensaciones, bueno, decirte que es falso que redujimos el 80% de las compensaciones. Sí tuvimos un atraso con las compensaciones porque las pagamos en efectivo
es imprudente, incorrecto e inmoral que le pagues una compensación a un trabajador en tarjeta. Le puedes generar discrepancia fiscal. Cuando tú tienes un sueldo, un salario ya estipulado y empiezas a recibir ciertos tipos de bonos, si no están bien reglamentados, te puede generar una discrepancia fiscal. Es por eso que nosotros nos atrasamos un par de días. También, por otro lado, tuvimos cambios de firmas, no hemos avanzado con la entrega a recepción y aún así con esa información logramos sacar la nómina, logramos sacar todo. No se está reduciendo, aunque sí tal vez han habido algunas cuestiones, se ha mantenido a todos y es la primera vez que se paga la quincena sin mover de un capítulo a otro, todo con el capítulo 1000 como marca la ley. No sucedió en las últimas quincenas de los últimos 5 o 6 años, así que eso te habla de la administración que queremos lograr y queremos generar. Tenemos que tener un tabulador en cuanto a estas compensaciones, no puede ser nada más porque es gente afín a mí o al siguiente presidente, sino que tiene que ver con tabuladores de bonos, con tabuladores de capacidad, con tabuladores de horarios, y que sepan que los que sí están aquí trabajando, que los que sí se quedan hasta noche, son los que deben de ser remunerados, no los que probablemente ni existan, que es algo que todavía estamos revisando y que sí vamos a cortar si es que así lo encontramos. Gracias. Sistema. Buenos días, diputado Alejandro Pesa, del Sistema Quintanarroense. Preguntarle, el señor Capella cumplió 2 años ya en su cargo, preguntarle si usted ve un resultado en esta labor hecha por el secretario. Y mi segunda pregunta es, nos acaba de decir que no avanza la entrega-recepción, ¿por qué causas? Eso sería todo, gracias. Bueno, en cuanto a la entrega-recepción, los enlaces que se habían designado se enfermaron de coronavirus. Los 3 enlaces, esperemos que se recuperen, esperemos que estén bien. Solicitamos que se designe a otra persona como enlace para continuar los avances. Están en la mejor disposición. Entiendo, ya se designó a otro enlace y continuaremos con toda esa información. Que es para que podamos nosotros continuar con la transformación interna, administrativa y legislativa que queremos llevar a cabo al interior. En cuanto al tema del secretario, pues no creo que ha dado resultados, no creo que ha estado a la altura de lo que requiere Quintana Roo, pero sí creo e insisto que la seguridad no es un tema que debamos politizar. Creo que mi obligación ahora como cabeza de esta Junta de Gobierno es que comparezca, exigirle resultados, revisar en qué ejerció el presupuesto, revisar en dónde están esas cuentas, revisar qué ha pasado con las patrullas, qué ha pasado con el personal y de qué manera este poder va a asistir a que mejore la seguridad en Quintana Roo. Mientras más unidos estemos es mejor, porque los malandros allá afuera, los grupos de delincuentes que ni están tan organizados luego como creemos, pues se terminan organizando más entre ellos, hasta se juntan el grupo tal con el grupo tal y los no sé cuáles con los otros y se empiezan a juntar y nosotros aquí peleándonos. Creo que debemos de estar unidos, demostrarles que la autoridad es la que ejerce el poder y el control en ese estado y que sepan ellos que aquí no son bienvenidos y deben estar fuera de nuestras tierras. Buenos días, diputado. Juan Pablo Hernández, de Canal 10 y Reporteros de Banqueta. 2 asuntos. Uno es el mapa, hablando de los límites territoriales, ya se encuentra mochado. Inclusive hemos estado en las comparecencias, CEDESO ya lo muestra mochado y otras instancias gubernamentales de Quintana Roo. El motivo es, ¿qué se va a hacer para evitar ello? Porque le estamos dando prácticamente el triunfo sin sentencia a Campeche y Yucatán, esa es una. Y la otra es en Calderitas, como miembro del Partido Verde, quisiera saber tu opinión. Hay una larga extensión de mangle que está siendo devastado en Calderitas y no se ha hecho absolutamente nada. Estamos hablando de la zona costera
y son cientos de metros que no ha pasado absolutamente nada. ¿Cuál sería la posición por parte del Verde? Gracias, diputado. Gracias. Bueno, es cierto lo que dices, hay dependencias, inclusive estatales, que han utilizado ese mapa, porque es el mapa que el INEGI termina arrojando. Nosotros presentamos un exhorto solicitando que no lo hiciesen de esa forma. Creo que esta vez, más que presentar un exhorto, vamos a optar por el cabildeo político. Inclusive lo comentamos en la semana pasada con el director jurídico, el consejero jurídico del Ejecutivo, que nos apoyara con esa parte, que haga el cabildeo con todos los secretarios para que nosotros mismos demostremos y podamos informar el mapa completo, y estoy seguro que así lo van a hacer. Por otro lado, decirte que efectivamente he escuchado sobre el tema que está pasando en Calderitas. Es Profepa la autoridad correspondiente para poder determinar todos los juicios en cuanto a quienes están haciendo eso. Y sí decirte que el Partido Verde es quien impulsa la ley federal para que sea un delito penal el precisamente afectar a los Mancles. Así que, gracias a esa gestión del Partido Verde, hoy Profepa tiene el derecho y la obligación de poder penalizar a quien así lo hiciese. Gracias. Buen día, diputado. Dos temas de interés. El primero es, aprovechando las comparecencias y en la búsqueda de la reactivación económica, ¿el Congreso del Estado podría solicitar a los funcionarios del gobierno estatal que eviten realizar compras en otros estados que no sean que no sean Quintana Roo? Sobre todo porque hay compras que se realizan en Baja California, en la Ciudad de México y en Yucatán. Buscando reactivar la economía del estado, ¿se podría invitar a los funcionarios a que realicen las compras directas en el estado? Esa es una. La dos, la semana pasada estuvo de visita el licenciado Arturo Herrera, el secretario de Hacienda Federal, donde dio ya el panorama de lo que podría recibir el estado y lo que podría ya no recibir. Dejó abierta la posibilidad de que se defienda el recurso del Fortasec, que para el estado son 59 millones de pesos. ¿Habría la posibilidad de que usted, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política, convoque a una comisión y acudan a la Ciudad de México a defender este presupuesto, una comisión entre funcionarios, legisladores y expertos en materia de seguridad, para que defiendan este recurso que son 59 millones de pesos para el estado? Y así como otros rubros, como las escuelas de tiempo completo, que igual va a desaparecer. Gracias. Bueno, la primera pregunta que haces es interesante. La verdad es que no lo había contemplado. Habría que revisar la ley, porque la actividad económica plural del país nos permite que como empresario puedas ofrecer tus servicios en toda la República, así como un empresario quintanarroense puede probablemente ofertar sus servicios a todo el país, pero probablemente se pueda explorar para que se impulse más a la empresa local. Creo que es un tema interesante para tratar. Lo apunto. ¿Quieres dar un...? Diputado, el secretario de Ciudad Pública, Jesús Alberto Capel Ibarra, adquirió unas gorras en 429 pesos en una empresa de Tijuana, Baja California. O sea, esas gorras en la ciudad de Chetumal las puestas tienen 200, 250 pesos. Hacerles invitaciones a esos funcionarios que se abstengan de comprarlo en otros estados, sobre todo en el norte del país, y comprarlo acá en el sur. Claro. Haces un comentario interesante. Yo creo que sí, lo voy a tomar como nota. Creo que lo que debemos de revisar ahora en la aprobación de las cuentas públicas y del presupuesto del siguiente año es los costos en general. Independientemente de dónde son los costos. Y claro, haré el comentario de impulsar al tema local y revisaré la ley en ese aspecto. Sobre el otro, bueno, es obligación de los diputados federales el exigir el bajar los recursos. Ya estamos nosotros en el cabildeo también de impulsar eso. El día miércoles firmo un convenio con el Senado de la República, con el presidente del Senado. Asistiré también a la Cámara de Diputados y exigiré no solo el recurso del Fortasec, sino otro tipo de recursos para Quintana Roo. ¿Qué nos pasa y qué sucede, sobre todo en la zona norte de Quintana Roo? Que somos un estado único, Quintana Roo y Cancún, así como Los Cabos, donde
tenemos una población flotante que casi duplica el número de habitantes. Recibimos 20 millones de turistas al año. Te habla de 1,5 millones de personas mensuales que vienen y que requieren servicios de seguridad, que requieren servicios de calles, de agua, de luz. Y el presupuesto que tenemos no incluye a esas 20 millones de personas, incluye a los habitantes. Y entiendo que esa fórmula nos podría ayudar como Estado y como municipio a poder exigir mayor presupuesto y tener mucho más servicios, porque la población lo exige y los turistas también, y ese ingreso se está yendo al país, y mientras mejor servicio entreguemos y le damos al turismo, mejor se puede apoyar a toda la República. Gracias, Gabo. Buenos días, diputado Gabriel Manzanilla, del periódico Por Esto. Yo tengo dos temas. El primero es, menciona que ha habido retrasos del proceso de entrega-recepción por el tema del COVID. A mí me gustaría saber cuántos trabajadores han sido confirmados positivo a COVID del Congreso y actualmente cuántos están trabajando en general de la plantilla del Congreso, cuántos están trabajando de manera presencial. Esa sería mi primera pregunta, ya después paso a la... Bueno, de los 682 trabajadores, decirte que tenemos una organización en cuanto a todos los grupos vulnerables, no están asistiendo en todas las direcciones. Quien sea población en situación de riesgo no asiste. También estamos cumpliendo el dictamen que nos proporcionó Protección Civil. De hecho, ya íbamos a iniciar con un proyecto de cocina que tenía con la señora que estoy viendo, Malena, que está aquí, para darle comida a ciertos trabajadores que no se tenga que estar pidiendo, pero Protección Civil no nos permitió ingresar comida ahora, entonces tuvimos que frenar ese proyecto. Entonces, por esa parte estamos cumpliendo con los lineamientos de Protección Civil y desde luego nosotros cuidando a la población en riesgo. El número exacto no lo tengo, lo reviso con mucho gusto. Sabemos que cada semana pues hay cortes, también hay rumores, quien se siente mal no asiste, entonces no hay un número exacto que te pueda proporcionar. ¿Y del porcentaje de estos 685, cuántos están trabajando de manera presencial? Bueno, todos los que no son en población de riesgo en todas las direcciones, el número exacto tampoco te lo puedo proporcionar, pero con mucho gusto te lo voy a dar. El otro tema es de el Congreso del Estado tiene la facultad para llamar a los secretarios de Estado a rendir cuentas de manera general para saber si han hecho alguna solicitud en materia de transparencia o se han reunido con algún secretario del gabinete por el tema del COVID y por otros temas en lo que va de este año. Bueno, he tenido mucha comunicación con el secretario de Gobierno, buscando desde luego todos los temas que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con probables comparecencias y con la reactivación de Quintana Roo, que hoy es y debe ser nuestro principal propósito de todos. Más allá de eso, no he tenido otras pláticas formales con ningún otro secretario. Estoy seguro que a raíz de la comparecencia saldrán más detalles en cuanto a eso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y buen día a todos.